Muy contenta de la actividad, una actividad bastante lúdica, con mucha información. Feliz de representar a la Subdere en este objetivo que es tan relevante para nuestras, en este caso para la comuna de Los Sauces, que es el reciclaje tanto de todo lo que son los materiales inorgánicos, en este caso todo lo que es plástico y los vidrios. Y feliz de representar, como les decía, a la Subdere en este programa que financia este tipo de iniciativas. La recepción de los estudiantes me pareció muy amena. Fue una actividad muy lúdica, con bastante información. Considero que es un tema muy relevante la caracterización que tiene, en este caso, la empresa que se adjudicó el proyecto, porque les permite seguir proyectándose en este tema de lo que es el reciclaje o compostaje de la basura, para sobre todo ustedes que producen gran cantidad de basura inorgánica, que eso es un plus para la comuna, porque de alguna u otra forma tiene posibilidades de reducir sus costos en el traslado de la basura a la disposición final, como hoy día lo hacen, que trasladan la basura de Los Sauces a Los Ángeles, y eso tiene un costo para la municipalidad, pero que sin embargo, con un trabajo, que estoy segura que lo va a hacer el alcalde a futuro, pueden reducir estos costos. Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz porque se ha concretado uno de los proyectos más hermosos por los medioambientalistas, por todos nosotros, por los alumnos, profesores, por quienes trabajaron este hermoso proyecto desde el municipio de Los Sauces, donde también intervienen los profesionales de la Subsecretaría de Desarrollo a través de un proyecto del programa de mejoramiento de barrios, donde postulamos a 118 millones de pesos para tener hoy día este proyecto de reciclaje de materia inorgánica. Es tan importante lo que estamos haciendo hoy día porque va de la mano con el tema educativo. Hoy día estamos aquí en el Liceo Bicentenario, orgulloso Liceo Bicentenario, junto a nuestros profesores, directores, director de educación, concejales, quienes participaron en este maravilloso proyecto. Junto a los alumnos, que es lo más importante. Los alumnos sí son importantes, la participación de ellos ha sido muy importante en este proyecto del cual nosotros vamos a dar comienzo hoy día. Así que yo estoy muy contento, muy feliz, porque debemos también hacer un llamado a la población, hacer un llamado a las vecinas y vecinos. Cuidemos el medio ambiente. ¿Pero cómo cuidamos el medio ambiente? No tirando residuos, no tirando la basura a la calle todos los días. Me da pena, de verdad, se los digo de corazón, me da mucha pena, porque nosotros disponemos de un servicio que es gratuito una vez al mes para retirar todo lo que es escombro, todo lo que es basura, porque nos cuesta mucho poder disponer en algún lugar de todo esto. Así que yo hoy día contento con este proyecto que estamos iniciando aquí en nuestro querido Liceo Bicentenario, y agradecer, por supuesto, a todos los profesionales que participaron en su elaboración.